Recuerda que somos el programa de las leyendas aquí en la ciudad de Miami. Siempre llegamos hasta ti, porque somos... Dímelo, Charlie. Oye, una, un saludo rápido a Dai, A Dai en Naples. Ahí, saludo que te llegue. Johnny, DJ Johnny allá en Tampa. Saludito, Johnny! Johnny. Y a todos ustedes que nos están mirando, recuerde que tenemos el playlist de la música cubana. Es el playlist donde está toda la música que está sonando en la calle. Música urbana cubana, por cierto. Más la de los nuevos talentos, tu nuevo talento que me estás mirando. Puedes enviar tu música. Y te la ponemos en el playlist. Recuerda escribirnos para que nos digas de dónde nos están viendo. Por ejemplo, aquí tengo a Abreu, que nos ve desde allá de Santiago de Cuba. El hombre más buscado en las noches en esa ciudad. Leo King también nos ve por allá. Saludos, los veo desde Holguín. Soy Rapper White. Eh, rapper White. El chongo también se llama Rapper White. Hay que ver eso. Mi inspiración para la música fueron Candyman y El Médico. ¿Cómo les hago para llegar mi música para que la pongan en el playlist? Ya en el playlist. Gracias por el programa. El Portal TV Cuba. Dice, el, playli el playlist es de ustedes, es bueno que apoyen, pero hay varios artistas que le han escrito y ni caso. ¿Algo que acotar? Bueno, ya el artista de ese portal me escribió y yo le puse la música en el playlist. Lo que pasa es que me, puedo sacar el tiempo y enseñarlo para que vean la cantidad de artistas que escriben. Ok, osmani Torres, saluda desde Camagüey. Yusef Suárez dice que nos saluda desde, o okay, que bueno, desde La Guinera hasta Málaga en España. Pedro Rodríguez envía saludos desde Italia. Joaquín Jesús está en Barcelona. Raiko Jam Music nos ve en Alemania Franji Music dice que cómo puede salir en el playlist cómo puede salir en el playlist Franji Music escríbeme aquí, aquí abajo va a estar apareciendo el Instagram escribe al Instagram del programa y ahí te voy a responder yo mismo y te voy a decir cómo puede salir en el playlist Yuri saluda desde Holguín dice que allá se ve muchísimo el programa Oslen Jardines y Logá, ¿cómo es que se llama Logá? que no me acuerdo La tuerca. Sí, estos son humoristas de un grupo que se llama La Tuerca, menos mal que se fueron para Canadá, porque si tenemos que aguantarlo aquí en Miami con ese nombre, un batido de tuerca. Carlos Emilio en Washington, Los Kamasutras nos ven en Italia y bueno, Lieti Sánchez, que la puede seguir como Tokio en Michigan. Parece que ella va a estar en la próxima casa de papel, ya sabes, escribirnos. Y por cierto, repito... Que mucha gente me ha escrito por lo que había dicho, te puedo conectar si estás llegando a los Estados Unidos, estás llegando aquí a la ciudad de Miami, te puedo conectar con gente que te ayudan en el proceso este que tienes que hacer al principio. Y sobre todo, es gratis. Estas personas no te cobran nada por hacerte este servicio. Así que yo sé que no hay muchos poca o bueno, no hay ningún poca que genere ese tipo de contenido como los tips que hay que eso. Aquí tú me escribes, ahí está la cosa y dale que te ayudamos. Recuerda también seguir a Sandy que está batido, sigue batido, tú sabes, sigue, Abatido, a guitarra, sigue, proteína, ¿eh? <laughs> sigue, sigue el programa, sigue Charón, sigue al invitado, apóyanos en todo lo que estamos haciendo que es bien importante. Recuerda que está pendiente la historia del reggaetón urbano cubano. ¿Se dice así? O el movimiento urbano cubano. Como ok, piensas. estate pendiente ahí que vamos a hacer un live con el Consejo Urbano para debatir ahí sobre la historia. Nosotros tenemos nuestro punto. Opina tú que estás del lado allá, que crees de dónde vino la música urbana cubana en Cuba. Y yo tengo hasta un punto para los reparteros ahí, para cerrar con broche de oro. Vamos entonces a entrar en materia, leyenda de Cuba. Muchísimos temas sonando por muchísimos años y ha estado moviendo muchísimo la farándula cubana. Hoy, en Dímelo Charlie. Mami Freddy. Dímelo, bro. Agradecido ante todo eh, por la por la invitación. Desde el primer momento que me escribieron, sabe, me sentí súper bien porque he visto mucho Poca, he tenido, sabe, la posibilidad de ver Poca y realmente valoro y disfruto mucho el trabajo que están haciendo. Creo que están están por una una, una línea bien bien constructiva, una línea que, que genera una una buena vibra, una línea que enseña, que educa. Así que bueno nada, yo orgulloso de estar aquí con ustedes compartiendo este momento. Gracias. Gracias. ¿Dónde anda Bacayanco? Coñón. El bro bueno, escribí con él hace 10 ya de acá, venía escribiendo. Está bien, está chévere. Es que todo el mundo cuando yo le, le por ejemplo a los amigos míos que le decía, bueno, ¿quién, quién, quién toca hoy en el programa. No tengo a Más Bien Freddy, la gente decía, Más Bien Freddy Cayanco. Es como claro. que todo el mundo ese, siempre siempre. De hecho, nadie yo, menciona a Más Bien Freddy sin, sin Cayanco. Obviamente, obviamente. No, y de hecho a mí hay veces por la calle muchas personas me dicen Cayanco y él le dice Más Bien Freddy. Sí. Es que es algo bien raro. De hecho, tengo una anécdota que es, vaya, Ajá. yo se la hago siempre a las personas así. Nosotros, ¿sabes? Nos parecemos, ¿no? Pero yo no veo que nos parecemos tanto desde el punto de vista físico, ¿entiendes? A pesar de que vos, ¿sabes? Tenemos muchas cosas parecidas. Hace, te estoy hablando hace como 10, 15 años, no sé, sea, 12 años, 10 años fácilmente, en Cuba, había una persona que me dijo a mí, estoy en un mercado comprando y me dijo... No, que tú estuviste ayer en tal lugar, esto y lo otro. Una persona que no tiene nada que ver con la música ni la faranda, una persona, de hecho, una persona adulta ya mayor, ¿entiendes? Eh, que le digo, ¿usted está segura que yo? Sí, ayer yo te vi ahí, que esto, no sé cuánto, que tú estabas, que no sé qué vestido así. Que digo, pero yo creo que usted me está confundiendo, no, no soy yo. Oye, que si eres tú, como que no vas a ser tú, si eres tú, que esto. No, ¿dónde fue? No en el cerro. Es que yo no estaba ahí en el cerro. No, sí, en casa de una muchachita que sí es rubia, que si sí, no, bueno, era mi hermano que estaba en casa de la que era novia de él en aquel momento, ¿sabe? y esa persona me confundió a mí en un mercado. Estaba yo creo en Paco, super lejos. Así que eso fue una experiencia. Yo dije, pero ¿cómo me puede confundir a mí? Tú sabes, una persona que no es que me conoce de la música. O sea, una persona que no me conocía ni siquiera de la música, ni tenía idea de nada de esas ¿Ustedes cosas. ¿Ustedes son de... twins? No, no, para nada. Yo le llevo cinco años mi hermano. Coño, bro, pero son súper, súper idénticos. Sí. Están, bueno, yo realmente no veo que nos parecemos tanto, ¿entiendes? Pero pero sí, sí, puede ser. Yo creo que... Además que la como física... Antes tú eras como más... Más, más que más trabajito, más, sí. sí. más pesado. Yo, ¿no? Sí, puede ser. Yo sé, sí. Quiero decir que antes ha un poquitico más fornito, sí. Puede ser. Porque ahora yo, es más ahora, alto. Ahora yo creo que te pareces más. Porque Todavía. tu hermano es bien, bien... No, no, para nada. Tú no ves a mi hermano hace mucho tiempo. Mi hermano igual es... No, me recuerdo de qué momento. No, mi hermano, hermano mide rápido. entrada 6 pies y 6, seis, 6.1. Seis mi hermano mío 1.92 ahora mismo. Es alto y es fuerte igual, ¿sabes? Tiene buena genética, buena física. Nosotros somos pura raza. Y a la hora <laughs> de geoteo, ¿tú sabes? ¿Hay confusión también o...? Eh, nosotros siempre hemos, en ese aspecto, hemos sido humildemente hombres afortunados. <laughs> y hasta ahora, normal, no hemos tenido nunca ningún tipo de... Nosotros, de hecho, nos llevamos por ahí cuando éramos más jóvenes. Tú sabes, los conciertos y siempre disfrutamos, ¿sabes? Ah, chévere, no. ¿Le envías bueno, el pero... tamaño a tu hermano? No, ¿por qué? No te digo, tú, tú quisieras haber sido alto igual que él. Eh, bueno, yo no soy bajito, ¿sabes? Yo mido no, pero eres seis, alto, 6-10, seis, mide, obviamente, 6-2, seis, 3 seis, mide él. Eh, realmente me hubiera gustado, mi papá es alto también. Eh, puede ser, pero no, eso a mí no me, no me define mucho realmente. Alarga, eres afortunado, afortunado antes de empezar a cantar o después de estar en la música. Te voy a ser sincero. Ajá. Mano, yo desde que tengo uso y razón siempre he sido un hombre afortunado en eso. Es que yo creo hoy? que mi éxito con las mujeres, pues decirlo de alguna manera, nunca ha sido por el aspecto físico, nunca ha sido por el aspecto de fama, por el aspecto financiero. Yo creo que ha sido siempre el aspecto mental. Yo creo que las mujeres siempre lo que han valorado a mí lo que yo he podido crear dentro de ella con mi mentalidad, ¿entiendes? Entonces, desde que estaba en la Arena tenía 15 años cuando llegó el pase, nunca hacemos olvida, yo estaba en la ENA y en diciembre creo que era el 10 maestro por ahí, veintitantos, cuando el pase, ya había estado ya con tres novias, ¿sabes? Yo siempre fui como que, ¿sabes? Al punto que llegó un momento donde, te lo juro, eres más cotizado en la escuela, ¿entiendes? De la ENA, ¿sabes? Y, y no era un, no eres más atractivo, ni eres más... Simplemente mi carisma, mi, ¿sabes? mi forma, mi proyección, mi personalidad, creo que es lo que las mujeres siempre le o sea, no te hizo falta la fama para poder Kimball? No, no. Pero no. tú crees que hay artistas. Ahora, bueno, que... si, pues sí, si pues sí. Sandy, perdón, pues si no nos siguen en Instagram, hay un reel de Sandy eh, trending ahora mismo en Instagram donde dice que el, hay muchos artistas. No, que... yo no lo digo. Voy a preguntar. Ah, okay. Tú que llevas tanto tiempo en la música. Ay, no, sí, si lo dijiste. <laughs> tú que llevas tanto tiempo en la música. ¿Tú conoces algún artista que si no, o sea, que se metió a cantar para poder Kimball? Eh, bueno, yo sí te puedo garantizar de que no solamente a los artistas, ¿sabes? le ha pasado a muchísimos hombres que en una, una fase de la vida, una etapa, ¿no? uh -huh. eh, quizás estaban un poquitico más, más limitados, tenían menos hacheo, menos fortuna en ese aspecto, y que cuando creció su fama, cuando creció su poder adquisitivo, obviamente ¿sabes? se han o sea, han creado más desembocamiento en ese aspecto, ¿entiendes? Pero, pero sí, a todos a todo le ha pasado. Eso es normal, entiendo. Ya que estamos en el tema ese, para ya pasar por la parte musical. Oh, dale, dale. <laughs> Pregunta lo que tú quieras, no, que tú no, estás no, estás, no estás, tengo o sea, ningún tipo cuando, de... cuando estás en el escenario que estaba pegado y todo eso, tú sabes que cuando no estás en el escenario, no sabes qué es Evita, se lo están comiendo okay. y para dónde están mirando. ¿Tú tenías alguna alguna talla para decirle, dale, que tú vas a coronar hoy? O sea, ¿alguna miradita o eh, le decía algo? Mira, yo en aquel momento, yo hacía mucho una cosa que ya ahora ahora puedo decirlo porque ya te, te ha pasado tantos años que no pasa nada, ¿entiendes? Pero yo me recuerdo que yo tenía como a qué momento se lo pudiera decir, no era una pauta, ¿sabes? Pero como que algo que yo decía a la muchacha siempre, que yo le decía que esto era una guerra entre piratas y corsarios. Cuando termina el concierto, nos vemos detrás del escenario. Eso yo se lo decía siempre a la que a mí, ¿sabes?, me llamaba La atención. que iba a coronar. La Pero tú la mirabas directamente en el escenario. Nosotros, mi hermano, siempre hemos interactuado mucho, okay. ¿sabes? Nárrame, un pedacito rápido de, de algo que haya pasado en el escenario. Tú empezabas a cantar, y ¿Tú, empezabas a cantar y tú estabas mirando, tú estabas escaneando la jugada a ver cómo, okay. con, dónde era. Está buena esa pieza. A ver, dale, cuéntame, cuéntame. Bro, cuéntame. No, nada, mentira. Tu técnica, la tuya, la uno, tuya. Uno, uno, como tal, disfruta mucho, ¿sabes? Yo soy una persona que interactúa mucho, ¿sabes? En el escenario. Nosotros, ¿sabes? Bailamos muchísimo, interactuamos mucho con el público. Y siempre, nosotros en todos los conciertos, siempre subíamos a mujeres para el escenario para bailar. Y yo, sin ningún tipo de discriminación, ni de raza, ni de color, ni de tamaño, ni de cuerpo, nada. O sea, yo con todas las mujeres disfrutado siempre igual, lo mismo, etcétera Ahora, desde el punto de vista de gusto personal, siempre hay personas que obviamente te pueden atraer más que otras, ¿entiendes? Ah. Entonces, en el momento donde yo andaba sin sal, donde andaba a lo mojado y sin freno, donde yo andaba asado repartiendo con aquello en la mano, uh -huh. que yo obviamente tenía mis mi trucos y mis estadísticas también, pero te voy a ser sincero, no era mucho de los que ah, me llevo tarde de concierto, ¿me entiendes?, yo en ese aspecto siempre he sido un poquitico más selectivo. Hablando ya fuera ya de la saga, la sí, okay. de, 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 la, de la broma. Yo siempre he sido bien selectivo y, y nada, mis relaciones, las mujeres que yo cojo, las mujeres que yo intercambio, no te voy a decir que no he hecho mis locuras y que no he tenido una fer y que no he llegado a un lugar y a los 30 minutos me ha gustado una mujer y he terminado haciendo el amor con ella, ¿entiendes? Pero normalmente no ha sido mi forma de proceder a lo largo de la vida, ¿entiendes? No, no ha sido así. ¿Y tiene alguna pauta ya, pero cuando estás en la acción... Ya que dijiste que nos vemos traer el escenario. Ya están en esquimboleteo, todo no sé qué. No, hermano, en yo en ese aspecto soy bien creativo. O sea, yo no repito nunca nada, bro. No yo, repite. No, posiciones es que no me nada. gusta. Bueno, no, obviamente, en algún momento de la vida va a tener. Si no, cuánta posición no va no, no a ser yo. No, porque el, si los capazútes no van a despreocupados. No, no, yo, no. No, pero no estamos hablando de posiciones. Estamos hablando de un diálogo. un va a estar pedido que le gante, por ejemplo, el 251 mil veces. Me encanta. Pero de hecho, muchos han pedido. O antes, o post. No. Antes, antes, mayormente antes, Siempre eso ha sido como, ¿sabes? Algo que, que las atrae, etc. De hecho, yo tengo una facilidad siempre para poder improvisar esas cosas. Muchas de ellas me piden siempre que le pidiera hacer, que le improvisara alguna, algo, alguna melodía, algo, alguna letra, sobre todo cosas románticas, cosas así, ¿entiendes? Y nada, no te voy a negar que obviamente el ser artista, el ser cantante, el ser compositor, el ser productor es algo que a mí me ha favorecido, obviamente, con las mujeres, ¿entiendes? Porque eso ayuda. Además... Antes yo tampoco estaba así. Antes yo era un mulatico ahí flaquito en candela que yo digo vaya que tiene un clase hijo para comerme. Y yo andaba con las verdaderas cañas de verdad de la escuela, las cosas más lindas, las cosas más afrodisíacas. estaban conmigo. De hecho yo le agradezco mucho a esas primeras novias mías que yo tuve en la arena porque yo digo que esas me pegaron a mí, ¿sí? Yo estaba pegado desde el punto de vista personal, ante el punto de vista artístico, ¿me entiendes? Yo era popular, o sea, Yo estuve en la arena, la ENA donde está la escuela de música, la escuela de circo, la escuela de danza, la escuela de teatro, la escuela. Y yo llegó un momento, y te lo digo con la mayor humildad del mundo, que era el chico más pegado a la escuela. Y eso, obviamente, eso. ¿sabes? Quien me conoce de hace tiempo que este programa lo van a ver muchísimas personas estoy convencido ¿sabes? que me siguen que estudiaron conmigo etcétera te van a decir que yo era ¿sabes? el chico el, ¿sabe? el chico carismático el chico que ahí que bailaba el chico que todas las muchachas aparte yo quemé como que mucha tapa ¿entiendes? yo cuando tenía 16 años mientras los niños o nosotros los muchachos estábamos simplemente en la escuela ya con 16 años ya yo estaba Componiendo para la charanga banera, ¿entiendes? Como que ya yo siempre fui un poquitico más acelerado, ¿entiendes? Ya que hablaste de la charanga banera, eh, cuando la entrevista estaba dura, dura, dura. Ok. Pegá, ninguna gente te dijo, no te lo voy a p para hacerte una entrevista. <risa> <risa> Ponle, ponle el pie aquí porque no fue. No, no se puso <laughs> no, ninguna, no, no, ninguna, no, no, rebaña, realmente, ninguna nada, pieza. Realmente, muchachas a mí siempre me han me ha tratado con mucho cariño, con mucho respeto y ella, Es que ellas ella no han pedido permiso, Ella vienen y ya lo hacen. sádico yo todo Sí, sí, no, igual, ¿Tipo, me voy tipo vino caliente, caliente, tipo vino me caliente. Voy a, me voy a mover por esa cuenta porque veo que en Miami eso está funcionando mucho. ¿Anda sádico? ¿Anda sádico? Está funcionando, ¿no? vamos a ver. Y ya, se me estás cogiendo a mí, experimento y se vamos a coger… No, no, ya pasó uno, ya pasó uno que metió en la candela, dos, tres. ¡Ay, mi madre! <laughs> Oye, eh, haciendo una transición ahí, sí, habl hablaste, hablaste de la hena. Eh, sí, tú entras a la hena para... Ok, espérate. Vamos para atrás. Brrr. Tú eres natural de... La Habana. La Habana. Okay. Tu nombre original. Marvin Freddy, Fenty y Leona. Me llamo Marvin Freddy. Fenty. Marvin Freddy y Fenty. Fenty. Leona son mis dos apellidos. Y mi nombre es Marvin Freddy. Viene lo, ¿De dónde vienen los... Bueno, yo, descendencia totalmente, de, tú sabes, anglo. El Fenty es un apellido, ¿sabes? Obviamente, anglo, igual que el Leona. Ya esto tiene una marca y todo. Sí, bro sí. sí uh -huh. Yo estoy en tada. De hecho, eh, sí, yo hay cosas que no prefiero decir en cámara, pero sí. sí. Ok, eh, ¿por qué entras a la arena? Eh, eh, ¿Haciendo qué en la ena? Bueno, yo vengo estudiando música que tengo siete años. O sea, yo hice todo el nivel elemental. Pa, pa, pa. Yo me la de, de chelo, violonchelo. Yo soy oh, chelista. Yeah. Clasicón. Sí, sí, yo estudié, ¿saben? Yo me gradué la arena, ¿sabes? Primero en eh, el nivel elemental y después de ahí pasé para la arena, que me gradué, ¿sabes? ¿Y por qué sí. coger el, el, el chelo, que es un instrumento no muy común? ¿No ¿Tenía ganas de hacer ejercicio para cargar el cante. No, no, es que en ese momento realmente, eh, bueno, yo tenía, ¿sabes? Siempre me gustó mucho el arte, también tenía mucha visión para el deporte, ¿sabes? Me gusta mucho también el deporte, pero eh, mis padres, sobre todo, sabes, Mi papá, mi mamá, esas cosas, ellos fueron visionarios y, y mi papá, que era bueno en aquel momento, había sido deportista del equipo nacional de Baloncesto, dijo que él quería que yo fuera mejor artista porque él decía: No, es que yo cuando vengo, hay veces a la hora que yo llego, es la hora que van a salir los, los artistas. Me entiendes? que él venía a un entrenamiento o un partido, esa no, no. es la hora que los artistas iban para la calle. Entonces, ellos tenían que acostarse temprano porque los días tenían entrenamiento. Claro. Entonces, él fue como que más visionario y dijo: No, el arte tiene una carrera un poquito más larga, ¿sabes? más longeva. Entonces, nada, y yo tenía las actitudes. Y ya desde niño, ¿sabes? En ese momento yo empecé a estudiar chelo porque era lo que realmente había, ¿sabes? Como que la, la plaza que estaba disponible, claro. yo no conocía mucho el instrumento y bueno, poco a poco obviamente me fui enamorando del instrumento, que le agradezco mucho porque yo creo que toda la parte melancólica, toda la parte espiritual que tengo, toda la parte linda esa, ¿sabes? La parte melódica que tengo, me lo, me lo regaló ese instrumento. Y obviamente todas las personas que estudian, ¿sabes? Estudian música, tienen que estudiar el piano complementario, aunque no uh -huh. estudies piano, ¿sabes? Entonces obviamente también tiene que haber clases ¿Hablaste de... Hablaste de la parte eh, romántica, la parte sentimental. De todo tu repertorio, ¿hay algún tema dedicado a una jefa específico? Buff. El 80% de mi repertorio es dedicado a mujeres. Pero en así, a mujeres específicas, no, sí, claro, no a las no, mujer. No, 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 mujeres específicas. Es que, mira. Por ejemplo, dime un tema, no me diga la Jeva, pero dime un tema que le dedicaste a una Jeva. Hermano, es que te puedo decir mucho de, ¿sabes? El tema. Hijo. Yo te puedo decir, mira, te voy a hablar para empezar estar hablando en orden. El primer tema que leí a la charanga banera se llama Ayer encontré. Estaba en el disco de Charanga Live. Y ese tema se lo hice yo a una muchacha que estudiaba conmigo en la escuela. Tenía yo, cuando hice el tema, 15 años. Ese tema salió de la charanga, creo, con 16, 17 años. Y, y fue, bueno, el primer tema que le hice ahí, entiendes. No, y cuando ya lo yo Sí, de hecho, ese tema a mí me ayudó mucho, ¿sabes? Por eso digo que yo, en ese aspecto, también como que empecé a vivir esa movie desde muy joven, ¿entiendes? Porque a en aquel momento, tú sabes, nosotros éramos niños y estás diciendo que yo iba a un ensayo por la Charanga Banera, tienes ese año, es como que, wow, Y tú conoces a David y tú tienes el teléfono de David y tú no sé qué y la gente, y, ¿sabes? En aquel momento, eso era obviamente. Era un no, papi con tanta gente. Era un dios. Tanta gente queriendo, queriendo estar ahí, por lo menos cargando el micrófono de la Charanga Banera. Mi pregunta viene por ahí, ahora, eh, o esta. ¿Cómo tú llegas a la charanga, manera. ¿Todo bien con el frenillo? Eh, mi hermano, yo nunca he tenido, coño, ningún tipo de problema. <laughs> nunca he tenido ningún tipo de problema en ese aspecto, okay. coño, no, no. Yo soy, coño, hombre hasta ah, caballo. Señores. Y he hecho, y he hecho. hecho ah, ah, claro, ah, sí, el tipo viene calentón. <laughs> Y aclaro, ¿no? De que vos sabes... Sandy, David, gracias. Con, así. con David, la ¿sabes? Cambiado. Tengo una, una amistad hace muchos años. Lo considero ¿Sí? prácticamente un padre, una persona que a mí claro. me, me abrió las puertas, me ayudó muchísimo. siempre le voy a estar agradecido. Nunca con la gloria se pueden obviar la memoria. Y sabes, en las redes, en la farándula, en la calle, se hablan siempre de tantas cosas. Pero David es un tipo tan varonil, es un sí. tipo tan guapo, tan pícaro, tan jugador, tan, tan pasajista. Tan, con tantas evas con tantas cosas que vaya, que dice eso son estupideces yo lo conozco son estupideces pero, pero como llega a la charada okay. okay. o sea, a... para introducir la pregunta ok ok esto es fácil mira no, yo estaba no, en aquel no, momento no, no, no. bueno cuando estaba en la ENA creo primero o segundo año ya iba en la escuela como que ya tenía ya toda esa sabes esa fama ahí internamente en la escuela de que yo componía de que yo escribía de que yo esto y lo otro sabes que hacía canciones súper lindas esto y lo otro nunca se me olvida que eh, Julien si mal no recuerdo él estaba, él no estaba en ese momento en la escuela, ¿no? Pero él iba todos los días a la arena Y un día él viene y me dice, Voy a hacer esa canción está súper dura, esto lo otro, la gente en aquel momento, habían varias personas, creo que Randy también, cuando aquello iba, también hay mucho, etc. Y alguien más hace el comentario, Ceres, ¿por qué tú no vas a ver a David Ceres, que no sé qué, en el fanguito, y le enseña a alguna... Ceres, esas canciones están súper duras, esto y lo otro. Y yo como siempre he sido así, tan, tan echado para adelante, un día, con mucha humildad, ¿sabes? Voy vestido de uniforme, con mis mochilitas, mis tenisitos, mi eso. Voy a un ensayo de la charanga, me presento, esto y lo otro. Y bueno, nada, ¿sabes? Aquí un momento todo el mundo me miró así de abajo, porque primeramente era un niño, ¿entiendes? Y aparte de que era un niño, ¿sabes? No venía perseguido de una fama, no soy hijo de ningún músico adecuatista famoso, ¿cierto? ¿sí? Entonces, eh, bueno, nada, él me dio la posibilidad, me recuerdo ese mismo día, me dijo, bueno, Alecín, siéntate ahí en el piano desde el primer momento que yo le canté la primera canción. Ya, ¿sabes? Fue una conexión en ese aspecto total, brother. Y desde ese momento yo creo que me gané el respeto, David. Al punto de que al principio le di una canción, yo le llamaba, ¿sabes? Coño, Otra canción, esto y lo otro. Y ya, un poquitico de tiempo después, ya David ya era el que me llamaba. ¿Qué tienes? ¿Sabes? ¿Qué tienes? Vamos a hacer esto, ¿sabes? Yo me recuerdo que el último disco en el cual yo trabajé, ¿sabes? Con la charanga, así, Que se llama, ahí sí si me puedo... ¿Charanga laito? No, no, no. En el último disco que yo trabajé con ellos, el último disco... De hecho, el nombre del disco era uno de los temas que yo tenía... Bueno, no, qué mala memoria. Ahora mismo no me recuerdo. El disco tenía 11 canciones. Casi siempre los discos de La Charanga tenían 11 canciones. De las cuales, siete eran mías. No wow. se te olvide. Y yo creo que en toda la trayectoria de La Charanga, ¿sabes? De todo el tiempo, yo creo que... Ya te digo, yo le he hecho veintitantas canciones. Que, no sé. Mira que interesante, bro, porque generalmente la gente, cuando tú le, le dices tu nombre, te conocen por el dúo que hiciste con tus hermano, todos los temas que pegaste, Chacar y Agata, Gente de Zona, whatever, todo lo que hiciste con tantos artistas. Pero es que tienes... Es decir, yo creo que es más importante el repertorio de composición que tienes que lo, que lo que a lo mejor tú... No, sí, 100%. De hecho, hay muchas personas que me reconocen más a mí por mi parte autoral y mi parte de producción que por mi parte como, como cantante, ¿entiendes? Desgraciadamente... ¿Qué te disfrutas más? Yo te voy a ser sincero, yo disfruto todos los procesos, Robert. Yo disfruto mucho el proceso creativo, yo amo el estudio. que me conoce sabe que a veces estoy 8, 10 horas en el estudio y no he comido, no he tomado agua, la, la, como que, sabe, brincando ahí, esa adrenalina, esa cosa, sabe, yo lo disfruto muchísimo. Y obviamente el escenario, la escena me encanta porque yo soy mi compartidor, sabe, me encanta, sabe, interactuar con el público. Realmente los dos procesos los lo disfruto al máximo. Yo empecé 100% por la parte de producción. Yo empecé por la parte de composición, o sea, yo empecé componiendo. De hecho, no solamente componiendo, yo también soy arreglista. Yo con todos los grupos de la música popular cubana he trabajado como arreglista, que esto las personas no lo conocen, o sea, hay veces que está detrás de cámara. Las personas tienen primeramente mente corta. Primero, explícale a la gente lo que es arreglista. porque. Lo ok, arreglista es, que es la no. persona que uh -huh. se encarga de hacer todo el acompañamiento musical de, de una obra. Hoy dentro de la música urbana se le dice productores... A las personas que sientan una computadora uh -huh. y hacen una música, etc. eso es producción, ¿sabes? A hoy. Pero arreglo son las personas que tienen, ¿sabes? Los conocimientos que se dan de música bueno, sí. para poder, con partitura, hacer un arreglo, un acompañamiento musical para todos los instrumentos, ¿sabes? Que normalmente llega una banda, depende de lo que tú vas a hacer. O sea, no es lo mismo un arreglo desde el punto de vista clásico o desde el punto de vista popular, ¿entiendes? Son arreglos diferentes. ¿Qué cantidad de instrumentos ¿Tú sabes esto? Sabes, ¿Sabes por qué yo te pregunto? Porque. Disculpa, te voy a hacer una anécdota ahí. Cuando yo eh, estaba tratando eh, de cambiar el show de Tropicana, uh -huh. eh, la gran producción, eh, el arreglista cobraba una enorme cantidad de dinero. O sea que claro, el cobra mucho Y sale uno de los artistas del show y dice, pero en serio... ¿Va a cobrar esa cantidad de dinero por hacer arreglos? <risa> <risa> wow. Le digo, papá, eso no es cambiar una llave de, de la ducha ni nada de claro. eso. eso es... No, es que mira, las personas siempre uh -huh. siempre ven así, idolatran, primeramente al que está adelante, uh -huh. al que canta. Okay. Después, obviamente, bueno, la parte musical un poquitico. Entonces, hay muchas personas atrás. Que tienen un valor tremendo claro. en todos los puntos de vista, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista cultural, ¿sabes? Hay cosas que tienen un valor elevadísimo y el público a veces no lo sabe, no lo percibe. Por eso yo te digo: yo ya con 16, 17 años le estaba haciendo arreglos a bamboleo, le estaba haciendo arreglos o a cosas con la misma charanga, ¿sabes? Desde que tenía 16 años, 17 años. Obviamente yo empecé a recibir dinero desde aquel momento. Tú sabes, yo ya empecé a generar derechos de autor. Hoy las personas empiezan a, a hablar de, de regalías, de publishing, de derechos con eso. Hoy, hace cinco años, los cuarnos no tienen esa cultura, ¿entiendes? Yo, gracias a Dios, ¿sabes? Producto de que mis padres son abogados, de que siempre me interesó mucho el negocio, ¿sabes? Yo siempre estuve pendiente, yo siempre desde la primera canción que empecé a inscribir. Entonces, bueno, nada, para no irnos del tema. Yo, ¿sabes? A el Pero arreglo... bueno, te, te preguntaba... Eh, perdona que te coja ¿Sí? qué cantidad de instrumentos sabes tocar. Ok, yo de tocar de tocar dos instrumentos, violonchelo y piano. Ahora, obviamente, do domino, domino el funcionamiento ¿Y el de varios bajo? instrumentos, sí, bajo, Ajá. por ejemplo otros instrumentos como la viola, el violín, esas cosas. Obviamente porque son de la de la familia sí, las de las cuerdas flotadas. O sea, entonces también tengo, sabes, eh, ¿sabe? tengo esa esa noción, pero de dominar de dominar esos dos. Entonces eh, nada, te decía que o mejor dicho le decía que de punto de vista general, sabes, yo empecé como compositor, sabes, como arreglista. A mí nunca me pasó por la mente cantar. De hecho, yo tenía grupos en los cuales yo, ¿sabes?, hacía un grupo y yo buscaba otros cantantes, ¿sabes? Yo tuve grupos en, no sé, en el, la cual, por ejemplo, Diana Fuentes, ella cantaba en uno de mis grupos. Ella estuvo en la arena conmigo desde el mismo año mío, ¿entiendes? Y ella cantaba bueno, en mi bro, grupo. Pero, ¿qué, qué cantidad de figuras tienes alrededor ahí? Es, es hermano, tejido. es que yo vengo, ¿sabes? Yo vengo, de desde... Sandy, Se me acaba de ocurrir rápido ahí. Ya que tenemos a Mapi Freddy ahí y habló de instrumentos musicales, respóndeme aquí ahora mismo. El piano es un instrumento de cuerda, es un instrumento de percusión, es un instrumento, no sé, de viento. De viento. Y Mapi <laughs> Freddy lo va a responder al final. A ver es si aciertas, porque ya tenemos muchos eruditos que ven el programa... Porque... a ver si aciertan en esto chévere bueno te como... llegaste a graduar de la claro decir, a ver, de la ENA, sí obviamente porque qué pasa generalmente muchos artistas que, que están Empezamos. rodeados de figuras están haciendo ya trabajo ganando dinero generalmente nunca no se yo reunió. sí yo sí de la ENA sí de donde yo después no continué mi estudio no pude graduarme fue de de de, de lisa y es que ya en el momento que yo estaba, ¿sabes? Ya yo con 18, 19 años cuando terminé la escuela, tú sabes, ya yo estaba realmente ya haciendo mucho, ¿sabes? Entonces, ya yo tenía, ¿sabes? todos los contactos, ya estaba trabajando mucho y yo me di cuenta que para la música popular, para lo que yo estaba haciendo, realmente, ¿sabes? nunca está de más seguir aprendiendo, pero Lisa te da una formación quizás un poquitico más más clásica, un poquitico, ¿sabes? otro tipo de formación. Ya yo para lo que estaba haciendo, yo lo que tenía era que nada, a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, pero eso fue que no continuó no mi He escuchado eso, tú sabes que he escuchado eso de varios artistas que han pasado por aquí, de que como que la música popular estaba pegada en aquel momento, pero Elisa te daba como eso más, eh, o sea, más más reto, más clásico. Sí, claro, porque. Sí, ¿y ¿Por qué? Porque, porque ¿Por qué no? no, ¿por qué no daban también clases de, de, de música popular? Porque pero, no es así, ¿sabes? Claro. En, en Cuba. Eso es, se aprende como en la calle, ¿eh? Claro, toda la música popular se aprende en la calle. Exacto. La escuela viene como a llenar algunos... De hecho, vacíos. hay veces, te voy a ser sincero, hay veces hasta en la escuela te juzgan. Es uh -huh. lo que te digo, Yo creo que soy sí, uno de los pocos o sea, instrumentistas de cello que estaba interesado en la música popular. Yo, ¿sabes? Uh -huh. eh, improvisaba jazzísticamente, hacía mi solo, ¿sabes? Todas esas cosas. Y eso como que a los profesores les chocaba porque él instrumento es un instrumento eminentemente clásico, clásico y ellos veían como que yo estaba desviando mi formación. Pero yo me di cuenta de hace rato, ¿sabes? muy, muy temprano, de hecho, no se me olvida esto, yo empecé a trabajar con La Ena en primer año, empecé a trabajar en un grupo llamado Anime Ensemble, era un cuarteto de cuenta con piano. Okay. Claro. Nunca se me olvida que hicieron una audición para veintipico de chelistas, dentro de los cuales estaba mi profesora en aquel momento de Chelo Laena, y yo fui el escogido con 15 años para ese grupo. Con eso te lo digo todo. ¿Y por qué? Porque aparte que tocaba bien, tenía esa formación también desde el punto de vista de la música popular. ¿Sabes? Entonces, ese, ese grupo era, no era eminentemente clásico. Era un cuarteto de cuerdas con piano que hacía fus fusión con jazz, con música cuando Entonces, ¿sabes? Me escogieron a mí. Yo me di cuenta también esto. La profesora que yo tenía en aquel momento era el primer actriz de la Sinfónica. Y me empezó a decir a mí cuando estaba en segundo año de la Vena, Coño, si, si más bien si. Aparece alguna grabación o algo ahí para ahí, déjame saber, coño, si tú no puedes ir para ir yo. O sea, yo me di cuenta que ese no era el camino que yo quería. Ahí no estaba la plata. Que ahí no estaba la plata, que ahí no estaba el bienestar, esto y lo otro, tú sabes. Cosa que, por ejemplo, a mi mamá. Eso como que les le chocó, mi mamá siempre ha sido como que más recta, ¿entiendes? Mi papá siempre ha sido más visionario, ha tenido, ¿sabes?, un poquitico más de, más de vista, ¿sabes?, en ese aspecto, o ¿sabes? Mi mamá siempre me decía, no, lo clásico, tú tienes que esto y lo otro. Yo me di cuenta que no, ¿sabes? Yo tenía que hacer el lo mío en una guagua, y yo no quería estar haciendo eso, ¿entiendes? Bro? Yo, yo, yo quería, ¿sabes? No es que yo veo la música solamente como un negocio, ¿entiendes? Pero yo me di cuenta que el futuro mío y que mi familia iba a vivir de esto, de lo que yo fuera capaz de generar. Entonces yo me di cuenta que la música popular era obviamente mucho más amplia. ¿Sabes? Donde se ganaba más, donde tú eras más popular, donde tenías más contacto, etcétera, etcétera. Y por ahí fue que yo empecé. Sobre ¿En qué carrera, momento? Compositor, etcétera, es etcétera. Es decir, ¿en qué momento sales de Trasbambalina y decides, bueno, es decir, ya habías compuesto, a, la habías hecho arreglo a mucha gente. Yo con 21 años, discúlpeme que te conteste, y se, vea, se ve feo que yo lo diga, ¿entiendes? Pero con 21 años, yo era el principal compositor de la música blancona. Yo tenía 21 años y yo, ¿sabes? A los grupos más populares que tenía en Cuba. En ese momento era gente de zona y la charanga. Esos dos grupos, yo le hacía, yo te voy a decir, el 50% de su música. Pueden pasar este? por ahí, pero todos, todos. ¿Qué tema le hiciste gente de zona? Gente de zona, bueno, eh, más popular de todos fue Están Locos. Eso fue obviamente uno de los himnos de Zona. zona. Eh, zona le hice también Gente de la, de la Pepilla con los desiguales, le hice Entre las Pays y la Pared, le hice La Lama, realmente muchos temas. A la Shanang, igual yo creo que en toda la carrera como veintitantos temas también, ¿entiendes? Pero no solamente gente zona ahora, ¿sabes? Yo te puedo decir de Pablo F.J., que a qué momento La timba Coño, Pablo F.J., que, que era compositor, qué raro. Hoy sí, a Pablo le hice también muchas canciones. Pablo, ¿sabes? Eh, la Reveisa, Delgado, Bam Bam, es que en todos los grupos. ¿Sabes? Por eso te digo que... Hay veces que me dicen, no, la música urbana, o tú te consideras una columna vertebral de la música urbana. Y yo, ¿sabes? Con humildad digo, realmente yo no me considero una columna vertebral de la música urbana. Yo me considero una columna vertebral de la música cubana. Propiamente porque no es solamente el reggaetón, ¿sabes? El reggaetón ya vino a coger la fuerza después. En aquel momento la timba era una locura, ¿sabes? En aquel momento la timba era lo que mandaba. ¿Sabes? La orquesta más popular de Cuba eran orquestas de música popular bailable, ¿entiendes? El reggaetón ya empezaba, ya tú sabes, con Gente Zona, con Edicá, que después los cuatro, Clan 537, ya en ese momento, ¿sabes? Pero, o y a partir de ahí fue creciendo, 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 a punto de lo que se ha convertido y que todos sabemos, ¿entiendes? Pero... Con 21 años que ya estabas haciendo composiciones importantes, a grupos importantes. Bueno, eres el más importante. Eh, ¿Siempre fuiste centrado así, de esa manera o.? En algún momento te descarrilaste. La, Mano, yo siempre. La farándula te no, no. consumió. Siempre fui así. Siempre he, sido, siempre he sido así. Y yo se lo agradezco a mis padres, bro. Yo, yo soy un producto genuino, ¿sabes? De mi familia. Por eso le agradezco tanto a mi familia. Por eso le doy tanta prioridad, tanta importancia a mi familia. Y por eso, ¿sabes? Estoy hoy donde estoy y donde estoy está mi familia, ¿entiendes? Porque... Te yo pregunto porque ustedes impregnaban, por ejemplo, ya después en el dúo con tu hermano, sí, sí, sí. ustedes impregnaban aquella tarea de... De, la, de, de duro, de la farándula, las jevitas. Tú sabes, ustedes vendían esa película es imágen, claro, sí. bien comercial. Como siempre nos vestíamos bien. Exacto. Su... Sí, bro, pero nosotros siempre hemos estado bien enfocados. ¿Sabes? De mente no tengo nada en contra de nadie, pero siempre hemos estado alejados de drogas, siempre hemos estado alejados de malos ambientes. Lo mío era siempre realmente farándula, generar. Y desde bien niño pensar que esto era el futuro mío. Por eso hoy yo soy el resultado y los frutos de lo que se sembró en aquel momento, ¿me entiendes? Porque yo siempre he sido de la misma manera, bro. ¿Sabes? Obviamente cuando era más niño yo no tenía la capacidad o tenía la experiencia que tengo hoy, ¿entiendes? Pero, wow. pero siempre he sido bien enfocado, bien centrado, de buena familia, buena, ¿sabes? buena educación, buenos modales, con procedimiento a la vida lógico. Siempre he estado. ¿Tu hermano estudió música también? Mi hermano se la de la ENA de ballet. ¿Qué? ¿De sí. ballet? De ballet clásico. Y ¿Y mi hermano es bailarín clásico. Lo que pasa es que él terminó la ENA automáticamente y de ahí fue para el ballet de la, de la tradición cubana porque él también le gustaba, ¿sabes?, el baile popular. O sea a Mi hermano le encanta el baile popular, todo lo que es folclore, el espectáculo, el break dance Entonces, él estuvo ahí estuvo en varias compañías. De hecho, estuvo en Ballet en San Juan, después estuvo en otra compañía que se llama George Dance. No, Jordans no. Bueno, no, eh, Racatán, se llama Racatán. Que era súper famosa. Y él es, fue bailarín de ahí. Y siendo como un viajaba, niño también eh. como dos años nada más, dos años después de haberse graduado, ¿sabes? Y ahí. Ya yo me lo robé, ¿sabes? De, de, es que desde siempre tuvo el vínculo, siempre eso, la música le gustaba y siempre te andaba conmigo para ¿sabes? ¿Entiendes? Y eres que montaba la coreografía. Exactamente. Tienes, es decir, estábamos hablando tras cámara, porque mucha gente no sabe. Eh, como, como hay cosas que has dicho que no saben tampoco. Eres de, de ah, los. Está aquí. Exacto. Eres de los primeros en firmar con planes record. Roberto sí, Ferrante. Sí. Ok. Cuéntame tu experiencia con Roberto Ferrante. Bro, mira yo de hecho digo Recu mismo, recuerdas algo de la firma yo recuerdo todo yo recuerdo todo bro, todo al punto la letra de eso yo tengo los contratos lo tengo guardado ¿sabes? después de Alejandro fuiste tú exactamente okay, después Para de gente gente eso el primer de grupo que firmó eh, Ferrante de la música urbana fue gente de zona okay, que eso Alessandro lo ha dicho y todas las cosas sabe públicamente todo después de eso eh, al próximo artista que Ferrante firma es a más bien Freddy. ¿Como artista o como publicista? No, a mí me firma ¿Cómo? completamente. 360. A mí me firma, bueno, 360 no tanto, porque en Cuba no se manejaba tanto 360, pero yo me firmó como artista y yo también producía para planes. En aquel momento, los supercuatones esos que se hacían, yo era quien lo hacía, yo era quien hacía todos esos temas, le hacía un tema a gente de zona, un tema a Julien, un tema a, a Chacal y Agata, un tema a del otro, al otro, todos esos temas yo lo hacía, yo lo producía, etcétera, etcétera, y yo se lo entregaba a planes. De hecho, aquí lo digo públicamente, a la primera persona que Ferrande le propone ¿sabe? hacer lo que después hizo con Osmani Espinosa, fue conmigo, ¿entiendes? De hecho, yo tenía muy buena relación con, con Ferrante. Digo públicamente hoy que hoy no tengo no ni buena ni mala. No tengo ningún tipo de relación con Ferrante y voy a explicar los motivos por qué, porque vine aquí a decir verdad, ¿me ah, okay. eh, Yo en aquel momento, ¿sabes? Al principio tenía muy buena relación con Ferrante. De hecho, yo en aquel momento yo gané un dinero que para aquel momento era un dinero se puede decir interesante en Cuba, ¿me entiende? Eh, pero, ¿sabes? Nuestra discordia un poquitico viene a partir de que él sabía mi potencial como compositor, como productor. Sabía lo que yo estaba generando también. ¿Entiendes? Porque yo estaba ganando dinero no por más Freddy o por más bien Freddy Cayango o por la charanga banera por gente Yo estaba ganando dinero por la música cubana completa. ¿Sabes? Había momentos que estaban sonando en la calle 50, 60 canciones mías de diferentes grupos de artistas. ¿Sabes? Eso estamos hablando de dinero, ¿me entiendes? Entonces, él me propuso a mí un dinero para firmarme. Globalmente, ¿sabes? Mi derecho a mi publish Un dinero que para mí realmente fue una burla. Porque yo sabía lo que yo estaba generando. ¿Entiendes? 20 mil dólares, que en aquel momento era mucho dinero en euros, ¿sabes? En Cuba. Pero eso yo lo estaba generando prácticamente con un disco que yo le estaba produciendo a algún grupo. ¿Entiendes? Entonces, de ahí fue de donde vino nuestra ruptura. ¿sabes? Porque, ¿sabes? Yo le dije, yo puedo seguir trabajando contigo, no pasa nada, ¿sabes? En qué momento plan era lo mejor que había en Cuba, ¿sabes? Desgraciadamente no había más nada, ¿entiendes? No, creo que todavía todavía, no, ¿no? sí, decir. A... Sí, lo que pasa es que ¿sabes, mi hermano? Es que desgraciadamente Es un monopolio, yo creo. Es ¿no? un monopolio y desgraciadamente todo lo que ha pasado desde el punto de vista político en Cuba uh -huh. ha influido en la involución claro. de la, de la, la música, música cubana, cubana ¿sabes? Y que tenga que venir un inversionista foráneo de otro país a robarse o... No quiero decir la palabra a robarse, pero a apropiarse de la música urbana cubana. ¿Entiendes? Entonces, eso realmente está mal. Entonces, ya yo, ¿sabes? Rompimos todo tipo de hostilidad por eso mismo, porque en aquel momento él sintió como que una traición, como que yo, ¿sabes? ¿sabe? Había utilizado en ese momento, había recibido mi beneficio y que después, cuando él pensó que íbamos a llegar al otro nivel, yo le dije, bueno, el otro nivel realmente desde ese punto de vista, a mí no me interesa. Claro. Porque yo siempre he tenido bien claro, el negocio, brother. Es más comercial, no solamente por la música. Ahora el comercio Miami, ¿sabes? No solamente por la música, es porque yo siempre he sido bien visionario. ¿Quién te puso el comercio Miami Martito Dura ahora. No, el comercio Miami, yo en Cuba, ¿sabes? me decía siempre más, es más, es más, más, es más comercial. El comercial es más comercial. Exactamente. Aquí. Yo no sé en algo, no yo mismo fui que lo puse eh, en algo que yo estaba haciendo un día, no sé, algo de comercio. Ah, porque, ¿sabes? En Cuba sí me empezaron a hacer el comercio. Ya después la gente mía del grupo mismo, ¿sabes? Los que trabajaban conmigo, los utileros y lo otro, no me decían, es más comercial. Era muy largo, me decían, oye, el comercio, el comercio, ¿sabes? Y es por eso mismo que yo siempre estaba rodeado, ¿sabes? De, de, mi, de mi swing, de mi flow, de mi onda, más el comercio. Mi mentalidad siempre ha sido comercial, ¿entiendes? Entonces, de ahí el comercio comercio, al aterrizar en el 305 aquí en Miami. Entonces ya es de ser más comercial y el comercio para competirme en el comercio me da, eres, un, eres un tipo, bro, bien low profile, que has hecho muchas cosas, es decir, sabes, por lo menos tienes buen conocimiento del negocio. Que me imagino que muchos artistas de tu tiempo deben envidiarte para aquel momento porque ya tú tenías la Es que idea. yo venía adelantado, bro. Y eso te lo digo, se lo agradezco. Y tú no por ejemplo, tú no le, le hablabas con artistas claro, claro. y le contabas, bro, esto por aquí, esto por allá. Hermano, bueno, yo hablaba con artistas en aquel momento de lo que estaba pasando, que iba a pasar. Como mismo, hoy hablo con artistas de lo que está pasando y va a pasar. Siempre. Sí, yo también. me siempre, siempre he tratado de hacer lo mismo, ¿entiendes? Pero también, mira, de su punto de vista, se estaba ganando dinero desde bien pequeñito. Hay muchos de esos artistas que tuvieron que entregarle su alma al diablo porque necesitaban dinero para poder sí. salir. Yo para sé, eso. pero a ver, yo igual, hay artistas, muchos artistas que estaban generando, hay artistas que como artistas, como cantantes, estaban generando mucha plata, pero sin embargo no sabían cómo funcionaba el negocio. No sabían nada de las regalías, no sabían nada del derecho a autor, no sabían nada de los derechos que ellos podían obtener dinero. Tú sabes, de las firmas los contratos. No, es que para que el tiempo la, los artistas iban al estudio, por ejemplo, los, los urbanos iban al estudio, hacían la música para que se pegaran en la calle, no estaban pensando que, que... Claro, que no eso, conocían sea, podía, el no, mecanismo. El mecanismo, claro, sí. No conocían el mecanismo, Mira, obviamente. una persona que trabajaba con Planet, Roda, al cual le mando un saludo, porque siempre fue conmigo súper espectacular y chévere. De hecho, vivía a cinco cuadras de mi casa. Nunca se nos olvida esto. Y me dijo, Marvin, el contrato que tú firmaste con Planes es un contrato mucho mejor que el que firmó gente de zona con Planes. Y en ese momento es que yo tenía el respaldo. Mi representante era mi papá, que es abogado. Entonces, ¿sabes? En aquel momento que Roba le presentó el contrato, mi papá viró el contrato para atrás cuatro o cinco veces, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque mi papá tenía conocimientos que los representantes, en aquel momento los managers, no conocían. ¿Sabes? Eran una persona que sí, la música, que sí, esto, lo otro, pero no sabía nada de papel, no sabía nada de, de legalidad, uh -huh. no sabía nada de una formalidad, de un objeto social, de un contrato, no sabían entender e interpretar un contrato, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que yo tengo esa formación, ¿me entiendes? Y papá sí. me empezó a hablar a mí de la palabra marketing cuando yo tenía como 10 años, ¿sabes? Y personas que no sabían ni qué significa. Yo con 10 años me estaba hablando de marketing. Mi padre era director de una empresa allá en Cuba, ¿sabes? Hace muchísimos años. El eh, papá me estaba hablando a mí de economía, de cuentas por cobrar, ¿sabes? De, de conocimiento desde el punto de vista financiero. Que eso, Robert, yo lo llevo a la música, yo lo llevo al negocio. ¿entiendes? Según tu yo, yo de, 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 de negocio, de dinero, ¿crees tú que Ferrante haya llegado con poco de dinero a Cuba y ahora mismo sea millonario? Bueno, millonario obviamente lo es. De hecho, yo estuve en, allá en Italia... Yo estuve en el estudio de Ferrante, ¿sabes? Yo compartí con Ferrante ya, ¿sabes? Una de las giras mías, no, ya, ¿sabes? Y, y no Tiene una Sandy? empresa, una, una ma 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 maquinaria de hace muchos años, ¿entiendes? Lo que yo sí digo públicamente de que las cosas no son como, como los muchachitos ven, ¿entiendes? De hecho, yo no sé si debería decir esto porque sí, 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 dilo, a lo mejor debería saber. decir algo un poquito más para allá, pero yo me veo dentro de unos años, no muy lejano, ah. yo me veo firmando artista, yo me veo, ¿sabes? con una maquinaria en la cual, en la cual yo sé lo que yo puedo lograr. ¿Por qué? Porque tengo todos los conocimientos musicales, porque sé, porque tengo todos los contactos y porque tengo también el respaldo financiero para, para poderlo hacer. ¿Entiendes? Entonces, yo sé cómo funciona el negocio. O yo sé todo lo que él ha hecho, todo lo que él no ha hecho. Yo sé, yo sé lo que las personas no saben. Yo sé que cuando uno está en Cuba ahora, muchos muchachitos que lo han firmado le han dado mil pesos y mil pesos y no saben esto y lo otro y ya. Y ellos y las regalías no miran nada para atrás. Y los, pues, cada cual tiene su filosofía. Yo tengo pruebas, ¿sabes? Yo tengo contratos. Yo, yo sé todo cómo funciona, ¿verdad? ¿entiendes? Entonces, yo de hecho voy a medirme en este momento, por lo menos en este caso, y no hablan más porque yo sé que hay cosas que se van a generar y van a pasar que no quisiera hoy estarle... Sabe, que ponga esa bomba detonar. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Hablando de contrato. ¿Tú viste en Italia? ¿Ibas a contar algo ahí? ¿Que viste la.? Sí, yo estuve en el estudio ya, de, 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 de Plan en Italia. Yo uh -huh. estuve en su estudio, ¿sabes? Yo estuve en su estudio y sé, claro, sé todas las cosas como funcionaba en aquel momento. Y sin duda alguna, él ha hecho cosas por la música cubana. No se le puede quitar el mérito, ¿entiendes? Lo que pasa es que la gente. Era cosas lo que le preguntaba a, a Raimel. Es decir, que mucha gente lo ven como. Oh, me estafaste. Pero al final yo creo que también ha tenido su mérito porque. Mi hermano ha tenido un mérito, ha elevado, es, al, por lo menos, ha sacado la música pa, a, a otro es que, a brother, otro level. él vino a llenar un vacío que realmente no debería haberlo llenado él. Claro, brother, está Big Music, está La Green, está la bla, bla 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 bla, ¿sabes? Y, y no, hay, no hay no hay un peso para poner, <laughs> no, hay, no hay una estrategia. No hay una plataforma, no hay un canal de YouTube, al tiene unos puntos y tantos suscriptores, tú sabes. Entonces, es de que sí lo ha hecho así, de que él ha sido muy inteligente, de que él realmente yo siento que ha. yo siento que no está siendo injusto. Y yo se lo puedo decir en su cara. Si esto él lo va a ver, lo va a escuchar, va a saber que yo estoy diciendo esto, ¿me entiendes? Porque yo sé, yo sé lo que genera hoy cada artista que él tiene. Yo sé también el dinero que él gasta. Yo sé también cómo se inflan todos los números. Yo sé que en su canal de YouTube, yo te puedo decir que el 50%, 60% de los números esos son números que son comprados, tú sabes. Pero bueno, es parte de la estrategia, tú sabes. Es parte de, de, de todo. Entonces, se los haga a los muchachos, ¿no? Que todo, que, ¿sabes? Todo cómo funciona, ¿me entiendes? Yo realmente, ¿sabes? Mi amistad con él y, eh, hoy no existe para nada y yo, de hecho, ni quisiera hablar más de eso porque ya para mí eso, ya eso... Hablando de contrato Sandy, espérate, que lo que viene no, ahora... No, pero vas ahí... Espérate, porque ahora lo que viene ahora está mejor. Ay ¿sabes? Dios. Si Ferrante estaba bueno, lo que te voy a contar ahora viene mejor. Y tú que estás ahí, suscríbete, déjame tu like ahí. Recuerda. Aprovecha ahora rápido, mira. Todo el mundo se va a agarrar en pausa para que tú cojas... ¡Pam! Ya me suscribiste. Mm. Ahí está la Recuerda pucha. el piano. Es instrumento de viento, es instrumento de cuerda, es instrumento de percusión. Le voy a dar una de las... No, no voy a decir nada. No, no. <laughs> Oye, eh, hay una... No sé, si... no sé cómo decirlo, pero... Eres como el, el, el contrato millonario que anda por ahí, fuiste firmado por dos millones, bro Aquí en Estados Unidos. ¿Y, ¿y por qué tú estás diciendo eso aquí? Ah, No, no porque, porque yo estudié, porque lo busqué, brother. <laughs> no, no, eso no lo puedes buscar, porque eso, <laughs> no. eso no lo sabe prácticamente nadie en este país, brother. O sea, yo nunca he dicho por cuánto yo firmé, don ni mi, por cuánto yo llegué me aquí. Me yo me nunca me he, he dicho no. nada de eso. Oye, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Mano, yo de eso, y ya lo he dicho creo en otras entrevistas, ¿sabes? yo de eso hablo lo que yo puedo hablar. Porque yo solamente puedo adelantar que yo vendí todos los derechos por los cuales yo, okay. tú sabes, yo recibí una suma de dinero. Derechos que ahí, ¿sabes? ¿No canciones. Mano, yo te puedo decir que yo recibí, um, sí, obviamente, 6-0. Yo te puedo decir eso. Okay. Yo te puedo decir eso y te puedo decir que, que, que realmente para lo que yo hice en los dos primeros años que yo llegué a este país, yo llegué a este país hace cuatro años. Yo llegué en el 2019, en octubre de 2019, 21 de octubre llegué a este país. <laughs> unos meses después, en marzo, empezó lo de la, lo la de pandemia, pandemia etcétera Lo que yo hice en los dos primeros años que yo estuve aquí en este país, eh, yo, que fue prácticamente anonimato total, yo en esos dos años, yo no vi a ningún cantante cubano. Yo estuve metido en mi burbuja. Yo, nada. Yo no, nada, redes sociales, nada. ¿Por qué? Porque yo llegué aquí con un objetivo, llegué con un contrato. Yo llegué a cumplir un término eh, y tú sabes, yo tuve la posibilidad de trabajar con muchísimos artistas internacionales de las más Alta gama, ok. Eh, yo tuve la posibilidad de conocer a muchos productores importantes. Yo tuve la posibilidad de, de interactuar en un medio y aprender mucho de ese medio y ese mercado. ¿Entiendes? Hasta que, bueno, finalmente cumplí con mi término. Eh, desgraciadamente, internamente con las personas con las cuales yo había venido, ¿sabe? Las personas que hicieron eso, ¿sabes? Hubo, no conmigo, sino entre ellos, hubo problemas y eso como que ya después feneció. A punto de que yo me sentí también afectado por eso, ¿entiendes? Me sentí afectado hasta este punto porque yo me quedé con los contactos. Yo en mi WhatsApp tengo el teléfono de todos los productores, ¿sabes? Desde Tiny o viendo de drone, desde Pripaya, ¿sabes? Muchos artistas de todo, ¿sabes? Pero de ahí yo me sentí también afectado porque ya por el camino que yo había ido, tú sabes, ya yo no podía volver a ir, ¿entiendes? Y si algo aprendí también es que ese medio es un medio bien competitivo y es un medio bien regionalista. Los boricos broel hablan mucho para ellos los colombianos hablan mucho para ellos, etcétera, y entre ellos tienen, ¿sabes? Y los cubanos hablan mucho para fajarse entre ellos. Los cubanos ah. tenemos el defecto, bro, de, de, de no ser visionarios, ¿sabes? El cubano, el cubano, somos seres humanos increíbles. Yo somos creo luchadores. que eso viene como parte de, de eso mismo que estábamos, que tú estabas comentando de la política. Mi y, hermano, y... Eh, eh, la música es un reflejo incondicionado de la sociedad. De la sociedad. Eso. Fin, alguien lo dice. Mano, yo te lo digo porque humildemente tengo la preparación y la cultura para poder lo decir, ¿entiendes? Lo que está pasando en Cuba, con lo que está pasando con la música, la música es un reflejo, ¿sabes? Lo que se vivía cuando en el momento de la timba era por un camello, la gente cayendo atrás, un camello, el otro, no había esto, el otro, lo que está pasando hoy en las calles, esas letras, esa música, esa agresividad, esa vivencia, como los muchachos se expresan, como las muchachas... Una muchacha de 13, 14, 15 años se expresa de una forma que, que, que realmente hace unos años atrás no era, ¿me entiendes? Ah. Y obviamente que la vida va evolucionando, ¿no? Pero, pero en ese momento es, por, es producto de eso, por la política. Porque nosotros hemos estado realmente muchos años cerrados. Hemos estado viviendo en un micro, eh, una micro civilización, ¿entiendes? Cuando realmente el mundo corre por una macro, ¿entiendes? Entonces, estamos, estamos 100 años atrás, ¿entiendes? Desde el punto de vista musical, yo siento que igual, ¿entiendes? Yo te puedo decir que estamos bien atrás. ¿Cuántos años llevas tú ya desde que empezaste a darle tema a la charanga a hoy? ¿Cuántos años son en total? Bueno, yo creo que ya tengo que jugarle a uno eso porque si digo eso antes van a salir pues si la gente, La gente tiene toda, redes sociales. Todas te... toda las chamaquitas esas que dicen, ah, este, eso van a decir, coño, pero este puede ser mi papá. Ah, <laughs> no, pero yo te puedo decir que ya hace si ya más de 20 años, más de 20 años, obviamente. ¿En 20 este años, sí. más o menos, cuánto dinero tú le has sacado a la música? no me lo eh, mi hermano mira muchas personas siempre ¿sabes? me hablan mucho de eso del tema pero que el tema de dinero crea mucho mobo yo sé crea mucho mobo etcétera pero público... yo no, nunca yo nunca he querido Y yo, yo te voy a responder ¿sabes? No, claro. no tengo problema en responderte pero quiero dejar esto claro ¿sabes? no quiero porque los otros días una publicación de Mati alguien escribió no sé qué el otro no sé qué fulano ¿sabes? yo no quiero que la gente me vea a mí como el tipo que frontea el que me conoce sabe que yo soy bien humilde ¿entiendes? Yo, eh, yo lo que he podido obtener a lo largo de mi carrera ha sido primeramente con la bendición de Dios, ha sido con enfoque, ha sido con sacrificio, ha sido con mentalidad y lo que he sabido ha sido multiplicar y ha sido, he sabido saber qué hacer con mi dinero, ¿me entiendes? O sea, yo te digo, desgraciadamente yo no gasto dinero en drogas. Eso y no. eso es un beneficio que yo tengo. Yo tengo amigos míos que en 15 años, 20 años de carrera, en 10 años de carrera se han gastado mucho dinero, ¿sabes? Entonces, eso es una cosa que yo tengo a mi favor, ¿entiendes? Yo no ando por ahí comiendo mierda, brother, ¿sabes? Yo no ando yo sé qué hacer. Entonces, yo te puedo decir que gracias a Dios he generado, he sido un afortunado, brother. He sido una persona que, que ¿sabes?, que, que he tenido la bendición de, de, de traducir en economía o traducir en bienestar, no solamente para mí, sino para los míos lo que yo he generado, lo que he producido, lo que he podido generar con mi música, que ya no solamente mi música, ¿entiendes? Porque yo hoy no solamente soy un artista, yo también hoy soy un empresario. Entonces ya yo, ¿sabe? Yo tengo vista larga. Tú me preguntaste ahorita, no sé, alguno de ustedes dos, que si en aquel momento yo no le había dicho a los colegas míos, ¿sabes? ¿Cómo era que funcionaba Te lo el negocio? Ok. Yo también tengo la misma visión hoy, la que yo tuve hace 20 años atrás que sabía que era lo que tenía que hacer para yo generar más y pensar en el futuro. Hoy yo la tengo igual, ¿entiendes? Yo estoy pensando de que la música es un problema generacional y que obviamente los muchachitos que hoy tienen 20 años, 21, 22 años, ¿sabes? Son los que obviamente tienen la posibilidad de musicalmente romper más y tener una carrera un poquitico más longeva, ¿entiendes? Ya los que pasamos de los 30 años, de los 35 años, ¿sabes? Tenemos que pensar diferente. Por eso que yo hoy, ¿qué hago? Invierto. Yo hoy, ¿qué hago? Yo crezco, yo pienso para el futuro. Porque yo he visto artistas, no solamente cubanos, hasta a nivel mundial, tener un nivel de vida súper alto y están metidos en una movie y de repente se les desinfla el globo y después tú lo ves. Entonces yo me pregunto, yo, ¿qué van a hacer de ustedes? ¿O qué van a hacer, o qué ha sido de esos artistas que, que a lo mejor no tienen la facilidad de, de escribir? Son muy buenos artistas, muy buenos intérpretes, son súper populares, súper famosos. Pero no tienen la posibilidad de escribir, de generar algo que va a ser dentro de tres años, cinco años, eh, cuando ya su popularidad o su música no sea la más pegada. Ejemplo de eso fue José José, que popularizó mucha música y no compró derecho de autor de ninguna música, sino pudo vivir de esa música, realmente. Yo solamente, yo pienso, yo tengo esta filosofía, yo, la música, para mí lo es todo, yo lo amo y, y a mi carrera, que ahora vamos a hablar, obviamente, también de eso, en este 2024. Eh, voy a hacer lo que hace muchos años no hago, ¿sabes? le voy a dar un nivel de protagonismo que hace muchos años no hago, pero yo se lo voy a dar porque primeramente espiritualmente yo lo necesito y también se lo voy a dar mi hermano porque ya yo sé que con el favor de Dios yo tengo gran parte de la vida de mi familia y mía garantizada. Yo sé lo que ya yo he creado, entonces yo puedo darme ahora mismo, por pues decirlo así, el lujo de decir ahora voy a tomarme este tiempo. Voy a tomarme esta inversión, voy a hacer esto para mi carrera, ¿entiendes? ¿Qué viene entonces de Mandy? Bueno, eh, primeramente, ¿no, no, vas a, no viene duro con tu hermano o piensas que.? Mira, mi hermano y yo, porque, ¿sabes?, muchas cosas que siempre se hablan, etcétera, por ahí no, que si ustedes, saben, nosotros llevamos aquí juntos, de hecho, mi hermano fue una de las ocho personas que yo traje para acá conmigo en el 2019, ¿entiendes? Sí, mi hermano vino conmigo, o sea, yo traje a mi mamá, a mi papá, que eso es, si tú me quieres preguntar a mí con qué yo fronteo, yo fronteo, que tiene toda la familia. yo fronteo con que llegué aquí y traje a toda mi familia en un avión. Yo fronteo es que yo, que evidentemente mi nivel adquisitivo en Cuba, todo este el mundo sabe que era alto, yo tenía en Cuba uno de los tres carros más caros que tenía en Cuba, ¿entiendes? ¿Qué carro era? Era un Santa Fe 2018, en el año 2019. Te puedo Santa decir Fe? aquí públicamente que lo vendí en 250 mil dólares. Este es el carro más caro que se ha vendido en Cuba. Coño, bro, ¿eh? Sí, ¿Cómo Mano, era? No recuerdo, el primero, ir? No, era gris, era gris. ¿Y tenías rines cómicos? hermano una nave, en aquel momento, ¿sabes? Era, tenía ¿Era o sea, el GPS, tenía música, tenía ese, ese mando, se, se, se encendía, no te necesitaba llave en el teclado, estaba en la pizarra, en el cristal de adelante, toda la pacotilla vi por haber, ¿entiendes? Lo vendí a ese precio. Creo que si mal no recuerdo, el carro más caro que se vendió en Cuba, que yo conozca, fue el de Alexander, el BM. Después hay un A6 que se vendió, súper caro también, no sé cuánto, y el mío. En 250 mil dólares. Pero rapidito ahí hablando de carro, ¿tú llegaste a conocer a, a Hitman? Claro. Dice yo que le iba a comprar un carro a Hitman. El tipo anda vuelto loco, ¿eh? Sí. sí. Yo, ¿sabes? Tuve el placer ¿No de No te la cabeza que estoy. Sí, sí, no, yo lo conocí, <laughs> obviamente. Él estaba estoy mucho en el estudio. Platinum record. record. Sí, sí, lo conocí. De hecho, yo estuve en aquel momento le iba a comprar un Santa Fe, el blanco. Eh, meses antes del explote. Antes del. Buff, bombazo ese. Bueno, menos mal que no lo hiciste. No, te consigo. hubiera ido con el cojón, John. <ríe> <ríe> ¿Qué viene? ¿Qué viene? Espérate, eh, rápido. ¿Acabaste el contrato ya, no? De... Sí, sí. Okay, ¿Ya estás libre? Dos ya estás... años. Yo soy 100% tiempo? libre en todos los aspectos. Soy dueño de todo lo mío. No le debo un peso a nadie. No le debo nada a nadie. Yo puedo hacer ahí mismo, hacer lo que yo quiera. Firmar con quien yo quiera. Hacer lo que sea, ¿entiendes? Ok, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Ok, después tú vas a responderle a mi hermano, que también se, mm. se, se quedó en el aire. Bueno, primeramente mm. viene muchísima música. Eh, ya, a esta altura ya lo podemos decir porque ya se anunció en las redes, eh, ya es público, ya sabe públicamente, ya, ya está la información. Eh, yo me uní eh, con Michel Boutique, ¿sabes? Michel Boutique ahora es oficialmente mi manager, eh, este 2024. ¿Y por qué Michel, bro? eh, brother? Brother, Michel, yo tengo una amistad con Michel desde hace, brother, hace nada, 8 años, 10 años, ¿sabes? Desde que él estaba bien niño. La gente conoce a Michel ahora. ¿Sabe? Y obviamente toda, toda esta cosa de las redes y hay todo lo que ha pasado y todo el dilema, etc. Pero yo lo conozco desde que Michelle brother, no tenía absolutamente nada. ¿Cuando trabajaba en el ICRT? No, yo lo conozco desde que, bueno, sí, casi, prácticamente. Cuando él apenas era un promotor de repartir papeles, Fly. de repartir redes después de ahí todo el proceso que él llevó con el paquete que poco a poco, ¿sabes? Y siempre Michel, que esto lo digo públicamente, ¿sabes? Tendrá su, su gente en contra, su detractor, lo que sea, pero esto yo se la doy. Y yo siempre tengo este dicho, yo valoro el esfuerzo, pero premio el resultado. Y Michel es una persona que ha logrado muchas cosas realmente, ¿sabes? Él vino de no tener nada, ¿sabes? Vivía ahí en Envedado, 23G, o 23, no me acuerdo, 23J, no sé qué, yo a su casita ahí, a su apartamento, con su familia, su mamá, de no tener nada, brother. Y realmente ha sido un tipo siempre bien visionario, bien proactivo. O sea, que no ha parado un luchador, un emprendedor, entiende. Entonces, eso no se le puede quitar, bro. Entonces, yo trabajo con personas así. A mí me gustan las personas así. ¿entiendes? Entonces, ¿sabes? Nos tenemos una amistad, tenemos, un, coño, un, un respeto mundo Él sabe, de hecho, Michel trabajó conmigo en Cuba, ¿sabes? En Cuba nosotros trabajamos, ¿sabes? Él hacía cosas de, pro, de promoción conmigo, de publicidad, él ahí conceptos conciertos míos, etc. Siempre, ¿sabes? Tuvimos buena onda. Entonces... Nada, todo este proceso, todo el mundo sabe lo que él hizo con el, con, con el dúo Gimic y Quijote, realmente que eso también le abrió las puertas mucho a la música urbana, sobre todo cubana, todo el proceso y él está en otro escalón, en otra fase ahora, ya obviamente, ya toda la maquinaria que ha creado y yo creo que para el momento que yo estoy, es la persona ideal para lo que nosotros queremos lograr, ¿entiendes?, yo, él es un tipo, ya te digo, bien enfocado, un tipo bien activo, un tipo que, que tiene el respeto y el reconocimiento desde el punto de vista, ¿sabe? Artístico también y que tiene conocimiento. La gente lo subvalora, ¿entiendes? Porque hay veces él se proyecta en las redes sociales de una forma, de una manera, que aparte de su película, es porque hay veces él es muy caliente, muy impulsivo, sabe Y todo esto y lo otro, pero realmente en cuanto a trabajo, es una persona que él sabe, sabe. Yo no me pongo ahora a hablar lo que la gente dice. Conmigo, él sabe cuál es mi forma, cuál es mi proyección. Y yo sé cuál es la de él. Entonces, nosotros en ese aspecto estoy convencido, lo digo públicamente, no es porque estemos trabajando ni juntos ni nada. Estoy convencido que, ¿sabes? Que, que con el favor de Dios vamos a lograr el ¿Cuál es el canal de YouTube? ¿Ya tienes el canal de YouTube ¿tú? Ok, yo, el canal, sea, Yo toda la música mía al principio yo la distribuía por planes, ¿sabes? Por eso es que yo siempre, ¿sabes? Yo nunca, yo nunca fortalecí el canal mío de YouTube. Porque toda la música mía se distribuyó en el canal de planes. Tengo, no sé, yo te puedo garantizar que tengo, sin exagerarte. Más de 120, 150 canciones. ¿Entiendes eso? Comprar. Planes? planes le paga algo aquí a la 95,7 para que ponga la música de los artistas que ellos tienen? No sé. ¿Y por qué siempre la pone? No sé. No, no, no sé cuál es el vínculo que ellos tienen ahí. Realmente esa información no. Hay... Pero ya ahora sí está creado tu canal de YouTube. Se llama sí, más pero diferente. yo por ahora. Sí, mi canal de YouTube está creado, pero yo por ahora voy a estar sacando música por el canal de Michelle. Es que es okay. un canal mucho más sólido ya. Y realmente no estamos para, para perder tiempo, sabes. No estamos para. No estamos no estamos para hacer un proceso. ¿Sabe? Tenemos el tiempo contado. Wow. Estamos para ir a detonar ya directamente, ¿entiendes? Y yo siento que ahora tengo un manager. ¿Sabe? Yo, mi primer manager fue mi padre, ya te digo, que era abogado, que era una persona que eso, que obviamente, pero mi papá era manager mío o representante de aquel momento y dirigía una empresa. Entonces, tú sabes, como que he me medicado todo el tiempo que mi papá siempre ha sido mi mejor amigo, ¿sabes? Mi cómplice en todos los aspectos. Me ha apoyado a mí a capa y a espada, de cargar un bafle conmigo hasta cuando yo no tenía un dólar, ponerme un dinero para mis primeras grabaciones, ¿entiendes? Siempre ha sido así. Pero mi papá también, ¿sabes? Tenía que ocuparse de otras cosas. Entonces, hay muchas cosas que caían sobre mí porque yo siempre he sido así. O ¿Sabes? Yo no es que suelto mis cosas y, y dale tú, no. Siempre. Entonces, yo siento que yo necesitaba un manager porque yo siempre he sido mi manager. Yo, como domino tanto en negocios, o sea, ya hay un momento en donde eso que es bueno, y mis conocimientos que son buenos, yo siento que también me afecta. Porque yo no tengo que estar haciendo una llamada por teléfono, yo no tengo que robar el tiempo para preocuparme yo de la promoción de la publicidad, un lanzamiento y esto y lo otro. Yo tengo que preocuparme en hacer buena música, ¿entiendes? En mantenerme yo en mi tiempo, en ir a mi gimnasio para mantenerme saludable, con una imagen adecuada, en, en, en estar produciendo en lo mío, ¿me entiendes? Ahora más todavía, ¿sabes? Porque ahora. Yo, que también tengo, ¿sabes?, tantos negocios, tantas inversiones, ¿sabes?, que me roban también mucho tiempo. Por eso es que yo tampoco he estado 100% activo. Y eso yo lo digo públicamente también, ¿entiendes? Porque yo no he estado 100% activo porque yo te digo, bueno, Miami, Miami es una tierra bendita, ¿sabes? Yo I love you Miami, ¿entiendes? Pero es una tierra también que es complicada, que te envuelve. Es una tierra, brother, donde el que no tenga la cabeza bien puesta se pierde fácilmente. Es una... Es un, vaya, no solamente por los artistas, para todas las personas. Y los artistas más, brother. Aquí se vive mucho de, de la especulación, de la imagen, de la falsedad. Yo no me pongo una prenda falsa por tal de estar especulando o tal cosa una marca o que fronteando con no sé qué, ¿entiendes? Cuando la realidad es otra. Todo el mundo sabemos cuál es la realidad, ¿entiendes? Y el tiempo, el Dios crono, va a ser quien va a decir la última palabra. Entonces, yo por eso le he dedicado... Estos últimos dos años, ¿sabes? Después que yo terminé mi contrato, yo le he dedicado mucho tiempo a mis negocios, a crear mis maquinarias. ¿Sabes? La estabilidad que yo sé que hoy yo puedo tener, que más allá de la música, de lo que pueda generarme, que obviamente, ojalá que sea mucho, entiende, Pero más allá de lo que me pueda generar, yo sé que yo tengo mi estabilidad. De hecho, yo sé que lo que se genera con los negocios no se genera con la música, ¿entiendes? Entiendan, amigos míos, Bad Bunny. Eh, Jay Babby, un artista mundial, ¿sabes?, genera mucho más dinero con sus negocios que con la música. Enrique Iglesias genera muchísimo más dinero con sus negocios que con la música. La música, hay un momento que llegó a un tope, ¿entiendes? Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de eso. A mí no me gusta, ¿sabes?, estar fronteando. Y yo soy bien humilde. Yo soy bien humilde, ¿sabes? No, a mí mismo... aquí en los comentarios, prepárate. Que yo sé, yo sé, pero yo soy bien humilde. Yo pienso, los... yo pienso, yo, 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 yo. Llegará el momento en el cual. donde yo pueda darme más gusto. Yo ahora mismo, hay veces mi familia y mi amistad me dicen: ¿Pero por qué tú no te das tan gusto? ¿Pero por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no tienes parqueado afuera mismo un Lambo o un Rorroy? Yo digo: No, yo prefiero tener un banco de 3.6 millones que oh, me no. genera a mí ganancia. un activo, ganancia. Ya ese banco me va a mí a generar lo suficiente para yo después tener no sé cuánto Rorroy, ¿entiendes? Esa es mi filosofía, Broder, ¿entiendes? Entonces yo no hago nada. Con, con un dinero, coger y, y disfrutarlo en este momento y que disfrute se da y no sembrar para el futuro. Yo quiero activos, yo invierto en real estate, yo pienso en el futuro, yo, yo creo haces, yo, 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 yo creo empresas, yo creo maquinaria, brother, que me haga convertirme en lo que yo quiero convertirme, como yo me veo aquí a, a unos años en esta ciudad. Lo más pronto en música que viene ahora, Javidito. Lo pronto en música, que ya lo puedo decir también, ya porque ya se puede decir, es el día 26, estamos soltando. Eh, mi locura junto a Mauer. Es el primer lanzamiento oficial de Michel Boutique junto a Marvin Freddy y, y lo, lo... Mi locura. Sí, mi locura con Mauer. Así que ya ustedes saben, van a buscar la música ahí de Marvin Freddy. Te dimos una clase aquí. No te puedes quejar. El hombre te la, te la tiró como iba. Dice, sí, sí. te dimos, te la dio, Marvin. No, yo estoy aquí también. No, no estamos yo aquí no compartiendo aquí todo. Estamos no, compartiendo ¿qué todo. ¿Qué inversión tiene él en Real realidad? Recuerda seguir a Marvin Freddy en todas las redes sociales? Eh, Apoya lo que estamos viendo la música. Estaba en los negocios. Tú te estabas preguntando qué había pasado, pues claro. Ya aquí te lo dejó. Saber no, y es que la música hoy, yo música. lo digo, yo nunca he estado alejado. de La música, ¿sabes? Lo que pasa es que una cosa es estar. Alante, otra cosa es estar atrás. Porque yo siempre he estado en la música. De hecho, yo estando aquí, yo nunca he dejado de componer, de producir. Yo nunca he dejado de dar una canción, de negociar una canción, de vender una canción. ¿Sabes? Yo me quedé con todos los contactos. Que yo esté ahora mismo en mi casa, es que el público es muy, es muy, ¿sabes? Es muy. Disculpa que lo diga, pero es. Es, hay veces se engaña es muy, cruel, muy fácil es muy, cruel es, muy o sea, cruel es cruel y es ingenuo el público solamente ve al que sale el día entero en las redes con unas prendas falsas o con unas cosas diciendo y ay yo ¿sabe? ese es el que cree que el público que está bien entiende wow. esa persona eh, no tiene nada en este país entiende un ejemplo o sea, no estoy hablando de nada de específico, ¿sabes? Pero pero como que yo no, ¿sabes? Y no es que todo sea dinero, pero, pero yo tengo que sembrar. Yo tengo un hijo, yo tengo una familia. Entonces, yo sé lo que tengo que hacer. Aparte, yo entendí hace muchos años que hay muchas formas de ser exitoso. Bro. Y yo prefiero ser un empresario joven y no un artista viejo. Imagínate que, por ejemplo, Bill Gates, que fue uno de los que inventó, tú no lo ves todo el tiempo en la tele Oye, lo que te digo, para componer. Ok. Hace falta que venga esa musa o tú te sientes en el piano, ¿cómo? hay muchas formas de componer. Yo, que soy músico, sabe que toco, por ejemplo, piano, obviamente me es más cómodo componer, ¿sabes? piano, pero hay veces yo estoy manejando, conduciendo y me viene una musa. De hecho, ya yo casi yo ni escribo, yo todo lo grabo en notas de voz, ¿entiendes? Uh -huh. Muchas cosas así imágenes que me vienen, Y a veces estoy a las 3 de la mañana así y de repente brinco, puf. A mí, una idea la grabo, la, otra la desarrollo. Hay muchas formas, ¿sabes?, de, de, de uno componer, pero obviamente el que tiene conocimientos musicales, que sabe de armonía esas cosas, le es más fácil. Aunque hay muchas personas que son muy talentosas y no tienen esos conocimientos. De hecho, esta nueva generación en Cuba, yo veo que hay muchos artistas que, que vienen con una proyección un poquitico ya más allá porque tienen un poquitico más de información. Uh -huh. Estos nuevos artistas ya han crecido. Cuando tenían diez y pico años ya estaban viendo un poquitico de internet, ya tenían un poquitico más de referencia de lo que estaba pasando en el mercado internacional, ¿entiendes? Entonces, hay una ola, hay una ola de artistas jóvenes ahora en Cuba que a mí realmente me gusta mucho lo que hacen y respeto y valoro mucho lo que hacen y sé que que si se proyectan bien, que si tienen una buena guía, que si son bien manejados, ¿sabes? que si cogen, ¿sabes? un buen camino, ¿sabes? van a crecer muchísimo la música y, y van, a, van a consagrarse desde el punto de vista artístico, obviamente, y como personas, ¿sabes? Van a crecer. Es que estamos en una ciudad, todo el que está aquí, por ejemplo, aquí en Miami, tiene la posibilidad realmente de crecer. Tiene la posibilidad, mi hermano, de soñar. Aquí, en esta ciudad, se puede soñar. Por eso yo tengo esa visión, ¿entiendes? Y he tratado de llevar las dos cosas a la vez, ¿sabes? Ahora, estaba, ¿sabes? Un poquitico más dedicado, obviamente, a mi vida, a mi familia. Mi hijo ya cumplió dos, dos años, ya, ¿sabes? Ya como que ya pasó la parte del destete, de, de como digo yo, ¿me entiendes? Entonces, ya ahora podemos nosotros dedicarnos más a, a todo lo que es ya, ¿sabes? A mi carrera, los negocios. Y eso mismo con Michelle también me ayuda mucho, porque, porque ya estoy más tranquilo, ¿sabes? Ya yo sé que yo tengo ya alguien al lado mío que sabe y que y que, y que nada, y que está para play. Y que la gente, ¿sabes? Respeta y que vamos a hacer un buen trabajo, ¿me entiendes? ¿Ese tema con más de reparto? Sí, sí. Yo voy a sacar ahora muchos temas. ¿sabe? obviamente, de la música urbana cubana, hay eh, mucha fusión con reparto. Yo no me considero un repartero, yo no soy repartero, o sea, yo soy un defensor de la música cubana, principalmente hoy de la música urbana, soy un exponente de la música urbana, entiende, pero, ¿sabe? yo soy bien, bien comercial, ¿sabe? y mi espectro es bien amplio, bro. yo humildemente puedo hacer desde un reparto hasta sabes una salsa etcétera, etcétera. tengo mucha fusión entiende mi música pero pero si lo que estamos haciendo ahora es un reparto reparto desde mi punto de vista sabes Aclaro, claro yo no soy repartero de, de sangre sabes yo soy bailador cumanchero sandunguero y lo que es ah, el bueno, reparto sientes. ¿eh? claro yo siento porque yo soy sabes yo soy bailador soy callejero soy soy callejero nada ¿no? entiende pero tengo ese binomio tengo esa fusión de también obviamente gustarle mucho a la música internacional Obviamente todo el mundo sabe que mis textos son diferentes, humildemente, ¿sabe? yo ¿sabe? me siento bien bien creativo y, y a pesar de que, de que la música es un problema generacional, yo me siento ¿sabe? bien actual, yo me siento que yo puedo, yo, eso es uno de los dones que Dios me dio, entiende Y el que ha participado conmigo en el estudio, todo el artista, el productor, que ha interactuado conmigo en el estudio, porque una cosa es estar pegado, una cosa es artistas que hoy son número uno, artistas que ¿sabe? o que le va bien, que yo los respeto, los admiro y valoro mucho su música y los quiero, de hecho, ¿sabes? Y otra cosa es saber que yo ahora mismo no soy un artista que tiene una, una popularidad o que tiene cinco temas pegados en la calle, pero saben de mis conocimientos, saben de lo que soy capaz de hacer, ¿entiendes? Y saben que soy un artista que si obviamente se enfoca en su carrera, le dedica tiempo, ¿sabe? Le, le dedica espacio, eh, saben lo que yo puedo lograr, ¿entiendes? Porque saben que yo soy bien creativo. Creo que nos debes una segunda parte para hablar un poco más de, ne de negocio en cuanto a la música y tal, porque tienes bastante conocimiento y sobre todo los nuevos talentos necesitan escuchar palabras así. Que lo guíen por el buen camino, bro. 100%. Eh, gracias por haber llegado, men. Eh, recuerda tú que estás ahí el día 26 por el canal de Michelito Uti. Va a salir el nuevo tema de Marvin Freddy junto a Mauer. Mauer, no Maxwell, Mauer. <laughs> y tú, wow. dime, ¿qué respondiste? ¿El piano por fin que es instrumento de viento? No, a ahora que Dime tú, dime tú. Eh, para mí, un instrumento de cuerda. ¿De cuerda? Sí. ¿Cuerda qué? El piano. ¿Cuer ¿Cuerdas qué? ¿Tiene un apellido? Cuerdas, cuerdas. ¿Cuerdas qué, Charón? Tiraba no, ahí. Eres tú. <laughs> Que respondan ahí, señora. Y no, vale. si sí, vamos a dar la respuesta ya hasta cuándo esto. Bueno, dale ya, dale la respuesta. Cuerdas percutidas, ¿será? Cuerdas percutidas, sí. Ok. Cuerdas percutidas. Oye, cuerdas, oye, cuerdas percutidas. Exactamente. Ok. Sí, todo el mundo percutidas. iba a decir. Percutidas. Ah, exactamente. exactamente. Percutidas. Pero todo el mundo iba a decir que le da cuenta. Tú no has dicho nada que fuese no, relevante. No, porque están las, las, con las cuerdas frotadas, por ejemplo, el chelo, el violín, la viola. Con trabajo, son de cuerdas frotadas y las cuerdas pequeñas. Con trabajo y sin trabajo. Exactamente. Exactamente. El hombre, el hombre, está, el, el hombre está, está preparado. bueno nada, realmente se nos quedan muchas cosas pendientes. Fabi, vamos Yo a hacer la, una le, agradezco, le agradezco a usted la, la, la invitación. Se queda pendiente, obviamente, a hablar de mi hermano. Que, que obviamente... Yo creo que es mejor traerlo, ¿no? O sí, hacer claro. Algo en el... no, junto, no, hacemos. De hecho. Mejor vamos a hacer algo. Vamos a, vamos a planificar algo en un estudio. Claro. Y vamos a. Llegar también pueden llegar. También ahí. quiero 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 verte tocando piano y, y, y A ¿sabes? ver, no es que soy un virtuoso del piano. ¿tienes? No 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 no, pero quiero pero ver. Sí, quiero sí. dar un pedacito de un, pro, un, un sample de un proceso creativo. ¿tú? Claro, eso sí, claro, es chévere. Claro. Quiero quiero que la gente sea testigo. Claro, de, de, un proceso de... creativo, cómo creamos todo, cómo sale de cero. Y ahí hablamos eh, de todo. De todo. ¿Lo ¿Podemos hacer? Sí, Recuerda bien, que bien. siempre venimos. Presentados por Evolution Bomber Shop. Si quieres cuidar tu imagen como lo hace Mavi Freddy, te puedes llegar aquí a Flagger y la 69. Y tú sabes cómo vamos a despedir hoy? Con una primicia. Porque Mavi Freddy nos va a dar el coro del tema que se va a estrenar con Mauer. Así lo vamos a despedir. <laughs> ¿Cómo eh, dice, tú estás dura, bebé. Mira que tú estás dura. Es acá cagada, loco. Le llega su locura hacia arriba. Dura, ve a gimnasio. Viva <laughs> Charlie.